Y en el registro a personas logramos la captura de estos dos sujetos que portaban en su momento dos armas de fuego, calibre revólver calibre 32. ¿Qué podemos decir de esos capturados? Bueno, estas personas, ya entrando en materia con Fiscalía General de la Nación, logramos obtener que registran anotaciones por el delito de homicidio. Bueno, ya está en manos de la Fiscalía, en estos momentos ya se están celebrando las audiencias respectivas, esperando ya el resultado oficial. Estamos profundizándolo, muy probablemente ya aquí en la ciudad de Barranca Bermeja, e informaremos oportunamente el hecho esclarecido con las capturas de estas personas. ¿Ustedes tienen conocimiento de cuántos robos habían cometido estos dos hombres en ese sector de que comunica a los? No tenemos el dato oficial, no sabemos de pronto las personas qué fin tenía en estos momentos con esas armas de fuego. Estamos, vuelvo y digo, en la profundización de la investigación. El caso apenas fue anoche, estamos ya pues reportando oficialmente esa situación. ¿Cuál es el llamado a la ciudadanía que normalmente acostumbra a frecuentar el puente, sobre todo en horas nocturnas y que es una zona que es bastante oscura? Bueno, el sitio es turístico, lo podemos disfrutar, obviamente la invitación es a ello, a que disfrutemos de estos sectores sanamente, porque también dentro de las conductas hay comportamientos ciudadanos que no corresponden. Entonces allí también es el llamado y la invitación a la cultura, al respeto y al acatamiento de las normas.